Hola y bienvenidos a Cuentas en Español. Yo soy Miss Cindy de la Biblioteca Pública de South Brunswick y estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Hi everybody, this is Miss Cindy from the South Brunswick Public Library and I'm really happy to see you guys today. Welcome to Stories en Español. Hoy tengo una rima corta que les quiero enseñar antes de leerle un cuento. Lo vamos a hacer primero despacio en la cuenta de tres. We're going to do it first slowly on the count of three. Uno, dos, tres. Regalos, regalos. Tengo dos regalos para darte a ti. Un abrazo grande y un besito muy pequeño. Te lo doy así. Okay. ¿Todos están listos para seguir conmigo? ¿Are you guys ready to follow along? On three. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Regalos, regalos. Tengo dos regalos para darte a ti. Un abrazo muy grande y un besito muy pequeño. Te lo doy así. Ok, so now let's move on to our special story. Ahora vamos a seguir a aprendiendo nuestro cuento. Risitos Dorados y los tres osos. You guys might recognize this as Goldilocks and the Three Bears. Había una vez una niña llamada Risitos Dorados. Qué niña encantadora, dijo alguien recién llegado al pueblo. Eso es lo que usted cree, le contestó una vecina. Una mañana. La madre de Risitos Dorados la mandó a comprar bollos al pueblo. Debes prometer que no tomarás el atajo a través del bosque, le dijo. Dicen que hay osos allí. Lo prometo, dijo Risitos Dorados. Pero, a decir verdad, Risitos Dorados era una de esas niñas traviesas que siempre hacen exactamente lo que quieren. gritó el gran papá oso. Esta avena está hirviendo. Me he quemado la lengua. Me muero. gritó el niño osito. Bueno, dijo mamá osa, que era de tamaño mediano, basta ya de tonterías. Ya sé, dijo papá oso, ¿por qué no damos un paseo mientras se enfría la avena? Magnífico, dijo mamá osa. Entonces montaron en su vieja bicicleta y se fueron pedaleando. Momentos más tarde llegó Risitos Dorados a la casa de los osos. Ni siquiera se molestó en llamar y entró directamente. Sobre la mesa del comedor había tres tentadores tazones de avena. No me vendría mal, dijo Risitos Dorados, empezando a comer del tazón más grande. Pero la avena del tazón grande estaba demasiado caliente. ¡Ay! gritó Risitos Dorados y la escupió enseguida. Luego probó la avena del tazón mediano, pero esa avena estaba demasiado fría. Después, Risitos Dorados probó la avena del tazón pequeño y estaba justo ni muy caliente ni muy fría. En realidad, le gustó tanto que se tragó todo. Sintiéndose llena y satisfecha, Risitos Dorados pensó que sería muy divertido mirar todo a su alrededor. Pronto notó un montón de áspero pelo pardo por todas partes. Mm, deben de tener gatitos, se dijo. En la sala habían tres sillas. No me vendría mal, dijo, trepándose en la más grande. Pero la silla más grande era muy dura y no pudo ponerse cómoda. Luego, se sentó en la silla de tamaño mediano, pero la encontró demasiado blanda y le pareció que nunca podría levantarse de ella. Después, Risitos Dorados se sentó en la silla pequeña y la encontró perfecta, ni demasiado dura ni demasiado blanda. En realidad, le gustó tanto que empezó a mecerse y mecerse hasta que la silla se rompió en pedazos. Con todo ese mecerse, Risitos Dorados quedó bastante cansada. Me gustaría echarme una siestecita, dijo, y se puso a buscar un lugar confortable para tomar su siesta. Arriba había tres camas. No me vendría mal, dijo Risitos Dorados, y se subió a la más grande. Pero la cabecera de la cama grande era demasiado alta. Luego, probó la cama de tamaño mediano, pero la cabecera de esta cama era muy baja. Entonces, Risitos Dorados probó la cama pequeña y esta era perfecta. Pronto, estuvo cómoda y calientita y profundamente dormida. No oyó a los osos que volvían a la casa. Los tres osos tenían mucha hambre. Pero cuando entraron a tomar su desayuno, no podían creer lo que veían. ¿Alguien ha tocado mi avena? dijo papá oso. ¿Alguien ha tocado mi avena? dijo mamá osa. ¿Alguien ha tocado mi avena? dijo el niñocito, y se la comió toda. En la sala, los tres osos se llevaron otra pequeña sorpresa. ¿Alguien estuvo sentado en mi silla? dijo papá oso. Alguien estuvo sentado en mi silla, dijo mamá Osa. Alguien estuvo sentado en mi silla, dijo el niñocito, y la hizo pedacitos. Los tres osos subieron al piso de arriba en puntillas, pues no sabían qué podían encontrar. Al principio, todo parecía estar bien. Pero entonces papá oso se acostó en su gran cama de bronce. Alguien estuvo acostado en mi cama, exclamó. Aquello no le hacía ninguna gracia. ¡Canastos! exclamó mamá osa. Alguien estuvo acostado en mi cama. Miren, gritó el niño osito. Alguien estuvo acostado en mi cama, y todavía está ahí. -¿Pero qué es esto? -rugió papá Oso. Risitos Dorados se despertó sobresaltada y los ojos casi se le salieron de la cabeza. Pero antes de que los osos pudieran exigir una explicación, Risitos Dorados había saltado de la cama, saltaba por la ventana y corría hacia su casa. -¿Quién era esa niña? -preguntó el niño Osito. No tengo idea -dijo mamá Osa. Pero espero que nunca volvamos a verla. Y nunca más la vieron otra vez. The end. Bueno, chicos, eso es todo el tiempo que tenemos para hoy. Pero nos vemos otra vez la próxima semana en cuentos en español. All right, you guys, that is all the time that we have for today. But we will see each other next week on stories en español. Adiós.